Bueno amigos, cordial saludo en nombre de la Academia Colombiana de Ciclismo a nuestro entrenamiento indoor dirigido. Esta vez vamos a trabajar con bastón, así que manos a la obra. Importante que siempre al inicio de nuestra actividad dirigida, unos 15 o 20 minutos antes, hagamos calentamiento, ¿sí? Porque ustedes saben que vamos a entrar de una vez a hacer ejercicios y algunos ejercicios necesitan un mejor calentamiento que el minuto, minuto y medio o 2 minutos, hoy casi 5, pero hoy porque empezamos tarde, de los que estamos haciendo. ¿Listo? Importante el calentamiento, haber hecho trote o haber hecho rodillos 10, 15 minuticos antes de la actividad deportiva. Importante, los que están ahí en clase y que no han activado la cámara, es muy importante que la activen porque necesito verlo y que tengamos el palito de escoba. Yo les muestro el mío, yo ya lo tengo aquí al alcance de la mano. Ya tengo aquí mi palito de escoba. Entonces, es importante que tengamos Perfecto. Muy importante tener listo nuestro material de trabajo, el bastón, el palito de escoba, una colchonetica para trabajar algunos ejercicios que haremos en el piso o simplemente para no molestar a los vecinos. Así que ropa cómoda, el área preparada para trabajar, mucha actitud, tener hidratación cerca porque vamos a estar tomando líquido de vez en cuando, las ventanas abiertas y tener cuidado, pues por supuesto, con los objetos de la casa. Vamos a abrir las piernas y vamos con rotación. Esta rutina, esta parte inicial de la rutina ya la sabemos, la hacemos casi a diario. Es importante que vayamos activando cada uno de los músculos, cada uno de los sectores de los músculos. Este tipo de ejercicios normalmente se pueden hacer de 30 segundos o de 1 minuto, pero también se podrían hacer incluso más largos, ¿sí? Podríamos hacer de 5 minutos de ejercicio, ¿sí? Lo que pasa es que la idea siempre es darles una muy buena cantidad de ejercicios y que ustedes tengan la posibilidad de variar sus ejercicios para que no sea monótona y aburridora la actividad. Vamos al trote. Vamos al trote. Solo para recordarles, así como lo está haciendo uno allí, me sigue esta cámara, que es importante hacer el trote en diferentes direcciones. Yo lo estoy haciendo aquí en mi salita, corriendo para un lado, corriendo para el otro. Voy hacia atrás, voy hacia adelante. Coge la cámara con ambos fuera de manos, por favor. En diferentes direcciones, ¿listo? Vamos aquí adelante y vamos a hacer uno diferente. Abro los brazos y voy aquí como una cruz. Voy arriba, abajo, vamos. 1 minuto como siempre. Ya no voy al lado como lo habíamos hecho antes. Lo pongo una cruz y voy arriba abajo. Nos quedan 25 segundos, bajo los 25. Este brazo totalmente extendido arriba, los dos lados, vale, hay que hacer un poquito para que vean el brazo. Vamos
cuates que no hagan todo. Listo, vamos al trote. Vamos al trote, muy bien. Vamos levantando un poquito las rodillas. Para activar, muy bien. Vamos 20 segundos. Yo luego trato de hacer el trote en tu tiempo en la colchoneta, porque en lo personal siento más comodidad, se siente suavecito, se siente muy chévere ahí encima de la colchoneta, que es lo mismo que hago el tiempo para hacer los ejercicios. Cuando uno hace mucho ejercicio, tiene muchos otros problemas. Vamos con nuestro palo de escoba. Vamos con nuestro palo de escoba. Y seguimos con movilidad articular. Voy a correrme lo más separado posible. Lo más separado posible. Codos extendidos. Llevemos la cámara a codo. ¿Listo? Las piernas abiertas, ligeramente abiertas. Y voy con rotación. ¿Listo? Pero ahora todos totalmente extendidos, brazos totalmente extendidos, y estoy haciendo la activación muscular, neuromuscular, con los codos totalmente extendidos. Me acompaño con una semiflexión de rodillas en el giro, para no estar totalmente quietos, la rodilla también me acompaña, yo un poquito las rodillas. Y voy a los lados, voy girando, más al frente. Respiro normal, importante respirar normal, aumentar el abdomen. Voy a mirar el reloj, ustedes sigan el trabajo. Listo, vamos al trote. Muy bien, así se está viendo muy chévere esa clase hoy. Todos ahí, yo estoy con el palito de escoba, estoy tratando con el palito de escoba. Y aprovecho del palo de escoba para hacer un trote alrededor del palo de escoba. Ven. Como el trote cambió con un elemento, con un solo elemento, y el trote cambió. Cambio de dirección, el palo ahí en el centro. Paso un cortico, lógicamente, porque en casa me puedo tropezar contra cualquier cosa. ¿Cómo se diría la mano al Cristian que se cayó no sé qué día haciendo el trote precisamente? Listo, al centro. Listo, vamos con otro estiramiento. Brazos totalmente separados. La manita aquí. Brazos totalmente separados, el palo sobre la cabeza, las piernas al ancho de los hombros, y voy abajo y sostengo. Ahí miran todos los detalles en una de las dos cámaras que tengo. Los talones están en el piso. Rodillas flexionadas. No hago repeticiones. ¿Quién está haciendo repeticiones? ¿Quién está haciendo otra cosa? Alder. Estamos haciendo el estiramiento. Ahí estoy estirando la espalda. Atentos ahí con la espalda. ¿Ven ustedes cómo se estira la espalda? Estoy estirando el cuádriceps. Listo, sostenemos. Voy a mirar la hora. Listo, trote. Vamos, trote. Estamos todavía en la parte de activación. Estamos todavía activándonos. Algunos dirán que como entramos tarde, entonces ya estamos más activos, pero resulta que no. Ahí con la lanza, me siento un lancero de la época de la independencia, con la lanza en la mano. Eso es. 20 segundos. Thank you.
momento vamos a sentarnos acá al centro, voy a hacerlo sin la colchoneta, aunque no quiero que sea. Vamos a clavar el palo debajo del mentón y los codos lo más arriba que se pueda. Yo no tengo muy buena perspectiva, así que no me queda tan bonito como debería quedarme. El primer detalle es el mentón, el palo debajo del mentón. Los codos lo más arriba que pueda, yo no puedo mucho, entonces más. Miren el ejercicio, el tercer elemento no voy a presionar. Muy bien, espalda recta. Arrojes en el piso y los codos lo más arriba que pueda. Yo no tengo muy buena flexibilidad. Se trata de levantar ese codo, ese es el codo lo más que pueda. Estoy frenando el palo con el codo. No tengo flexibilidad. Ese palito debería caerme realmente sobre el pecho, pero no tengo la flexibilidad suficiente. Sostenemos. Si la sosteniendo, quiero ir a ver a la cámara, ustedes dejaría los codos muchísimo más altos. Todo el palo retrocedido sobre el pecho, pero no puedo, no tengo la flexibilidad suficiente. Ya hago acá, pero no tengo la flexibilidad suficiente. Como digo, subido todo, se lo juro. Y las rodillas están presionadas, baja la cámara. ¿Listo? Entonces vamos a trotar. ¿Ya lo vieron? Vamos a trotar. Un minutito. Un poquito más energético ese trote, más rápido. Muy bien. 40 segundos. Más fuertecito, más largo el paso. Necesitamos calentar. Necesitamos ese paso largo. O también lo puedo hacer levantando rodillas. Y miren el bastón como me ayuda de chévere. Me apoyo con el bastón y levanto las rodillas. Muy bien. 10 segundos. Atento a la explicación porque ya la cosa se empieza a poner difícil. Los brazos están acá. En un salto voy a hacer pierna tijera. Me ubico debajo del palo y extiendo los codos. Dije muchas cosas, entonces vamos con pierna tijera primero. Las piernas abajo, van conmigo. Cuando diga ya, adelantan un pie. Entonces, pierna tijera. ¿Listo? Dejemos los brazos en la cámara baja. Listo, volvamos atrás. Vamos a cambiar de pie. Vamos a concentrarnos solo en la pierna tijera. ¿Listos? 1, 2, 3. Y va arriba. Volvemos, palo al pecho. Entonces ya tenemos controlada ese tema. El segundo tema que voy a controlar es que yo voy a meterme debajo de la barra. No levanto la barra, sino que me meto debajo de ella y luego sí la levanto. ¿Listo? Cuando doy, hago la pierna tijera, lo que hago es meterme debajo de la barra. Entonces al mismo tiempo, ambos ejercicios. La cámara arriba. ¿Listo? Lo que voy a hacer es meterme bajo la barra. ¿Listo? A las 3. 1, 2, 3. ¿Ven? Y ahora subo. ¿Listo? Con la otra pierna. ¿Listo? Me meto debajo del palo. A la 1, a la 2 y a las 3. Y voy. ¿Listo? Ya expliqué todos los ejercicios. Entonces, arrancamos. Vamos a hacer 10. 5 y 5. ¿Listo? Con una. Igualo. Con la otra. 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 Igualo. Lo vi como que lo estoy corriendo para un lado. ¿Listo? Con la otra. Igualo. Con la otra. Igualo. Con la otra. Igualo. Muy bien. Con la otra. Igualo. Con la otra. Igualo. ¿Listo? Vamos a parar un momento. Yo estoy cometiendo un error.
y es que me estoy yendo hacia adelante. Eso quiere decir que estoy avanzando. No puedo avanzar. Ojo las piernas. Ojo las piernas. Una pierna va para adelante y la otra va para atrás. No debo avanzar. ¿Listo conmigo? ¡Ya! ¿Notan? Una pierna quedó adelante y la otra atrás. E igual. ¿Listo? Repito. Ahora con la otra pierna. ¿Listo? Una pierna adelante y la otra atrás. ¿Listos? ¡Ya! E igual. ¿Listo? Vamos al trote. Ustedes haciendo el ejercicio anterior, pierna tijera. Háganme en unos dos cada uno que quiero verlos. A ver, Laura, te veo. Muy bien. Es menos alto hacia arriba. Es pierna adelante. Lanzo la pierna adelante. La cabeza casi que se queda en un solo sitio. ¿Listo? Muy bien. Muy bien. Ahora, vienen acá. Observen los pies. Observen los pies. La barra está en el pecho, pero observen los pies. Ahí hay una cámara en los pies. ¿Sí? Ahora sí hay un pequeño salto y el salto me permite salirme de la colchoneta y al mismo tiempo los brazos van arriba. ¿Listo? El salto me permite salirme de la colchoneta y los brazos van arriba. ¿Listo? Pero ambas cosas suceden al tiempo. ¿Listo? Alejemos un poquito la cámara. Ambas cosas suceden al tiempo. Observen esto. Yo estoy ahí agachado, tengo mi barra en el piso, mi barra en el pecho, ¿sí? Flexiono y salto y voy arriba. Y voy de nuevo. Entonces salto y voy arriba. Lo que hago es meterme por debajo de la barra. ¿Sí? Al agacharme, lo que hago es meterme por debajo de la barra. ¿Listo? Vamos. 10 repeticiones. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Listo? Vamos a parar un momento. Voy a ver a Carlos Chitiva. Dale, Carlos, te veo. De nuevo, Carlos. No, codos totalmente extendidos. Corregimos a Carlos ahí. Sergio, te veo. Dale. ¿Listo? Muy bien. Cristian, te veo. Miremos todos a los compañeros para ir corrigiendo. Vamos a ver a Cristian y los errores de los compañeros nos sirven para corregir. Dale, Cristian. Muy bien. André Felipe, no lo veo en cámara. Entonces vamos con Albert. Albert, hazlo. Repite lo que se ve raro. Codos totalmente extendidos, Albert. Codos totalmente extendidos. La barra queda arriba totalmente. ¿Listo? Vamos con Lucho. Muy bien, ese Lucho. ¡Ey, Lucho! Pero las rodillas no se abren tanto. Se abren apenas un poquito. Porque imagínate que eso tuviera peso. Si abres tanto las rodillas, te vas para el piso. Laura. Laura, dale. Listo, perfecto. No abran tanto las piernas. Venga conmigo, vamos a hacer 10 más. Entonces, oído, mire las piernas. No las abro tanto, apenas las saco de la colchoneta. Apenas las saco de la colchoneta. ¿Listo? Venga conmigo, a 10. ¿Listos? Ya, 1. Cierro, 2. Cierro, el cierro lo hago
con caminata, no con saco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Recuerden cambiarse de dirección, trotan hacia otro lado, vuelven y trotan hacia frente, van para el lado, pueden hacer desplazamientos laterales, rodillas arriba. Hay muchas formas de trabajar ahí, muchas formas de trabajar ese trote. Talones atrás, voy a ayudarme con el palo, talones atrás, ayudo con el bastón. Segundos, 10 segundos, nos vamos acercando a la mitad, vamos a hacerlo conmigo a tiempo, un pie adelante, el otro atrás, arranco con pierna derecha adelante, el bastón sobre la cabeza en línea recta. Bastón sobre la cabeza en línea recta, todos extendidos. Vamos a hacer 10 repeticiones hacia abajo. Hacia abajo. No voy hacia adelante. No voy hacia adelante, voy hacia abajo. En línea recta. Mi cola baja y sube en línea recta. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Un detalle. El talón está levantado, el talón de atrás está levantado. No suelto la barra, cambio de pierna. El talón de atrás está levantado. Miremos, la cámara está con el talón de atrás. Codos extendidos. Vamos a empezar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muy bien, voy a la cámara, cambien de pierna, cambien de pierna, voy a la cámara para verlos. Otros 10, vayan contando ustedes mismos, por favor. Muy bien, abdomen apretado. Albert, ese palo debe estar sobre la cabeza, el palo debe estar sobre la cabeza. Imagínense que el palo tiene peso. Si no lo ponen sobre la cabeza y tuviera peso, se les iría hacia adelante. 10 y cambian de pierna. Permítanme ver el ejercicio. 10 y cambian de pierna. Muy bien, Andrés. Esa espalda recta, perfecto. Andrés Felipe Casas, muy bien. Cristian, muy bien, pero estás dejando un brazo caído. Se te está cayendo un brazo. Se te está cayendo el brazo izquierdo, Cristian, pero muy bien. Sergio, muy bien. Chitiba, un poquito más extendido los codos. 10 y 10, vamos al trote. Vamos al trote. Se nos está acabando el tiempo y entonces vamos a hacer los ejercicios de 30 segundos para que vean todos los ejercicios. Porque ya nos salió el letrerito de 10 segundos de 10 segundos para acabar la sesión. Así que vamos a hacer más ejercicios. Menos repeticiones para que hagamos el ejercicio. ¿Listo? Vamos a la cámara. Entonces, ojo, cuando yo diga barra al pecho, pues es barra al pecho. Es esta. Miren acá, barra al pecho. Barra al pecho. Cuando diga barra a la nuca, pues barra a la nuca. Ven aquí atrás. Barra a la nuca. Entonces, arrancamos. Barra al pecho. La cámara a las rodillas. Y hacemos media sentadilla. Media sentadilla. Espalda totalmente recta. Los codos lo más arriba que pueda. En este caso yo tengo muy mala flexibilidad porque mis codos quedan hacia abajo. Y subimos. 7, 8,
9, 10. ¿Listo? Volvemos al frente. Y ahora pierna tijera para sacar esa barra de ahí. No, tenemos la barra en el pecho. Pierna tijera, ya la habíamos hecho. ¿Listos? E igualo. Vuelve el pecho. Y con la otra pierna. E igualo. Vuelve el pecho. Volvemos al frente. ¿Listo? Ahora con piernas hacia los lados y extiendo. Piernas hacia los lados y extiendo. Y viene a la nuca. Viene a la nuca. Ahora que ahora barra en la nuca. Media sentadilla. 10. 1. 2. Pata recta. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ¿Listo? Si la tuviera en la nuca no la puedo subir. O sea, de nuca no puedo sacar la barra arriba. Es imposible. Bueno. Con lo que es un palo de escoba, pero si fuera con peso no se podría subir. ¿Listo? Entonces la sacamos normal. Pues ahora, después de haber hecho un pequeño calentamiento, vamos a hacer una revisión de este y otros ejercicios ya con unas imágenes de apoyo. Así que las imágenes de apoyo estarán en primer plano después de haber hecho este calentamiento, un trotecito siempre entre ejercicio y ejercicio, y entonces manos a la obra ya con imágenes de apoyo. Primer ejercicio, muchachos, vamos a arrancar, 1, 2, 3, vamos a arrancar de la siguiente manera, muchachos, vamos a hacer todos los ejercicios, pero no vamos a hacer la carga total, porque la idea es que repasemos todos los ejercicios. Como les contaba, necesitamos un modelo que nos haga estos ejercicios, tal cual hemos tenido a Daniela, hemos tenido a Steven, hemos tenido a Carlos Chiquilla, a Alejandro, que también están trabajando. Entonces, ojo con estos ejercicios, porque aquí estamos haciendo el entrenamiento del día de hoy, pero también estamos explicando los ejercicios para que ustedes hagan el video para compartir a nuestros amigos en redes sociales. Un bastón. Para no ponernos tan técnicos, esto es un palo de escoba. Lo llamaremos bastón porque así lo llamamos en el resto. Levantar el bastón al pecho y luego sobre la cabeza, arrancando en flexión de rodillas con el bastón muy cerca del piso. 30 repeticiones. Vamos a ver el ejercicio. Rodilla flexionada, bastón muy abajo. El bastón viene pegado al cuerpo, al pecho. Giro la mano y voy arriba. ¿Listo? Pegado al pecho, giro muñecas y va arriba. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, vamos a quedarnos en 15 y vamos a trotar un poquito. Vamos a la siguiente diapositiva. Listo. En este ejercicio utilizamos el bastón como punto de equilibrio. Vamos a llevar la pierna al lado. Ya lo hemos hecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a hacer 10 nomás con una pierna, 10, y 10 con la otra. Mismo ejercicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a trotar mientras cambiamos de diapositiva. Llevar el bastón a la altura del pecho de izquierda a derecha, sentado en flexión de rodillas con pies sobre el piso, 30 repeticiones. Listo. Estamos sentados,
vamos a hacer 10 repeticiones. Repeticiones son a este lado. Los bastón va horizontal y voy a este lado. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al trote de nuevo. Listo, vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien, aquí van a dar dos ejercicios. Cada uno de los ejercicios los haremos 5 con la derecha, 5 con la izquierda y pasamos al siguiente ejercicio. ¿Listo? Entonces, veremos el ejercicio. Levantar al pecho y luego adelantar una pierna a la vez, que se lleva el bastón hacia la cabeza. Repeticiones, 15 repeticiones en cada pierna. Bueno, muchachos, oído la explicación. Aquí, primer ejercicio, llevo el bastón pegado al pecho, me meto por debajo de él y saco la pierna. Ahí lo estoy haciendo en cámara lenta. Eso fue pierna derecha, ahora cámara lenta. Pierna izquierda y van 2. Van a ser 10. 3, 4, 5, la pierna, me meto debajo de ella y luego avanzo, luego sí me extiendo, me meto debajo de ella. Luego sí me extiendo. ¿Cuánto vamos? 9. Y vamos con la última. 10. Ahora cambia un poquito, no cambiamos de diapositiva. Cambia un poquito. Ahora voy a subir la barra totalmente. La barra sube totalmente. Extiendo rodillas y luego sí avanzo. Una. Subo la barra totalmente, rodillas extendidas y luego avanzo. Van 2. Subo la barra totalmente, van 3. Bastón en la espalda, levantar con flexión de codos, 30 repeticiones. Muy fácil. Voy a hacerlo inicialmente de espalda, que es la parte importante. 1, 2, 3, 4, 5. El abdomen apretado, mirada al frente, respiración normal. ¿Cuánto llevamos? 14, 15. Perfecto, vamos solo a 15. Porque lo importante es ver el ejercicio. Vamos a la siguiente diapositiva. Arrancar con el bastón sobre la nuca y en flexión de rodillas, levantar con extensiones de brazos, 30 repeticiones. Vamos a hacer 15. Bastón a la nuca, flexión de rodilla, 90 grados. ¿Listo? Y entonces extiendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Observen el abdomen. Observen el abdomen. Está totalmente apretado. ¿Cuánto llevamos? 11, 12, 13, 14, 15. Serían 30, pero estamos en explicación únicamente. Sigo esperando el modelo. Miramos la imagen. Bastón tomado del centro adelante, levantar con flexión de codos, 30 repeticiones.
Muy fácil. Estoy frente a ustedes, tomo la barra, bien cerquita al bastón, bien cerquita al centro del bastón. Voy a trabajar cuádriceps, si esto tuviera, perdón, tríceps. Si esto tuviera peso, sería buen ejercicio para tríceps. La muñeca gira para tener el bastón bien cerquita al pecho, por debajo del mentón. Son 15, vamos. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien. Estamos en solo explicación. Vamos a la siguiente diapositiva. Flexión delante de rodillas apoyándose el bastón. 20 repeticiones por cada pierna. Nuestro bastón es nuestro punto de apoyo. Lo vamos a colocar adelante. Voy a hacerme de lado para que lo vean. Mi pie va junto al bastón. Y mi pierna de atrás levantará un poquito el talón. Voy a ponerme hacia atrás para que me vean todos. ¿Listo? Y entonces lo que hago es flexionar adelante, levantando el talón. Flexiono adelante, levantando el talón. Abdomen apretado. Pierna recta y vamos a ir 10 con cada pierna. ¿Cuántos vamos? 8, 9, 10. Muy bien, cambio de pierna. Ojo el talón atrás, ¿no? Espalda recta, abdomen apretado. 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Este haríamos 30 con cada pierna, para un total de 60. Vamos a la siguiente explicación. Con el bastón sobre la nuca, flexión lateral de cadera, 30 repeticiones. Bastón a la nuca, está fácil. Listo, voy a hacerlo. Voy a hacer 10 y 10. ¿Sí? Las piernas ligeramente separadas y voy al lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Observen el abdomen. 11. Observen el abdomen apretado. 20. Observen las rodillas. Cuando lleguemos a 20 nos avisan. 20. Listo, vamos al trote. Y vamos a la siguiente diapositiva y explicación. Media sentadilla con el bastón en la nuca. 30 repeticiones. Muy fácil. Parecido al que hicimos anteriormente, que subíamos la barra, pero en este tiro la barra va a descansar todo el tiempo en la espalda, o el bastón va a descansar todo el tiempo en la espalda. Ojo la flexión, 90 grados. 1, 2, 3, 4, 5. Espalda recta, abdomen apretado, mirada al frente, vamos hasta 15. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, vamos. Un poquito de trote. Un poquito de trote en el puesto. Escuchamos. Levantar la pierna atrás con flexión de rodilla. 30 repeticiones por cada pierna. De nuevo, el bastón es apoyo. Vamos a ponerlo en el puro centro. Vamos a hacer 15. En el puro centro, juntas manos a la misma altura. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El abdomen apretado, mirada al frente, espalda recta. Yo tengo un espejo al frente. Así corrijo mis hombros. 15. Cambio de pierna. 1, 2, 3, 4, 5. No tengo el espejo. El bastón le irá y es un torcido derecho. El bastón está derecho y yo estoy derecho. ¿Cuánto se me torció? 15. Es porque me estoy torciendo. Volvemos al trote. Levanta. Vamos, la explicación, escuchemos. Levantar el bastón al pecho y luego sobre la cabeza, arrancando en flexión de rodillas con el bastón muy cerca del piso. 30 repeticiones. Este ya lo habíamos hecho. Vamos a hacer 15 por cada lado. Perdón, 5 por cada lado. Entonces está. Bien pegado al pecho, bien pegado al piso, al pecho y arriba. 1,
pecho y arriba. No. Pecho y arriba. Ojo, estiro la muñeca. Y arriba. Ojo, la cola. 6, 7, 8, 9. La barra va muy pegada al cuerpo. La barra va muy pegada al cuerpo, perdón, la espalda. 13, 14, 15. Vamos al calentamiento nuevo. Mantenimiento de la temperatura. Vamos con la siguiente. Levantar la rodilla en flexión, llevándola arriba de la cintura. Sostener el bastón con esta horizontal, 30 repeticiones por cada pie. El bastón debe estar totalmente horizontal, muchachos. Bastón totalmente horizontal. Debe estar arriba de la cintura. No puede estar aquí. Debe estar un poquito arriba. Puedo hacerlo con los codos flexionados. Vamos a hacer alterno, o sea, subo derecha, izquierda y voy a hacer 10. Solo lo voy a contar con pierna derecha. Entonces, voy. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos de nuevo. Por el otro lado, para que miremos todas las posibilidades. 12, 13, 14, 15. Muy bien, vamos a caminar mientras vemos la otra diapositiva. Llevar un pie adelante hasta dejar la rodilla de adelante en flexión de 90 grados. Realizar repeticiones por cada pierna. Es pierna tijera, oído con el avance. Voy al frente. De lado, aprieto el bastón y llevo el bastón hasta que toque la rodilla. Me va a obligar a bajar muchísimo. 4, 5. Vamos a verlo por el otro lado, vamos a hacer 10. Falta recta. 9. Vamos a la siguiente diapositiva. Ya le cogemos el pico. Estamos muy bien, muy bien. Levantar la pierna con flexión de rodilla al lado. 30 repeticiones por cada pie. De nuevo el bastón se nos convierte en elemento de apoyo. Voy a hacerlo de frente y también lo voy a hacer de lado. Puedo tener la mano en la cintura o los dos manos en el bastón. ¿Listo? Lo que nos quede más fácil inicialmente. La pierna sube, flexionada arriba, flexionada arriba. Vamos a hacer 10. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos con el otro. 2, 3, 4, 5. Bien. Muy bien, fácil. Rodilla flexionada y arriba, vamos al siguiente. Llevar bastón adelante, Superman, con flexión de cadera y rodilla hasta que esté en flexión y alcanza y hacer 30 repeticiones. Bueno, bastón, posición de Superman, o sea, las manos lo más adelante posible y las nalgas lo más atrás posible. Separadas un poquito al ancho, más arriba del ancho de los hombros. Y voy. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Paremos un momento. Vamos a hacerlas por el otro lado. Codos totalmente extendidos y los brazos bien adelante. Vamos conmigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caminamos. Vamos a la siguiente diapositiva. Escuchamos
La explicación. Levantar la pierna con flexión de rodilla, cruzando al frente al lado opuesto. 30 repeticiones por cada pierna. Esto es como si estuviéramos bailando un bambuco. Los que bailaron bambuco, la pierna va al lado, levantando el pie, totalmente al lado. Y puedo sostenerme con ambas manos. Vamos a hacer 10. ¿Cuántas llevamos? 10. Vamos a cambiar de lado. Mismo ejercicio. Puedo hacerlo apoyando el pie al bajar o lo dejo en el aire. Cualquiera de los dos ejercicios es bueno. Bien. Lógicamente es más exigente cuando el pie no descansa. Vamos con la siguiente diapositiva. Usando el bastón como apoyo, llevar un pie atrás y presionar la rodilla de adelante hasta 90 grados, 30 repeticiones por cada pie. Ya lo habíamos hecho anteriormente, pero antes dábamos el paso adelante, ahora vamos a dar el paso atrás. Entonces me apoyo del bastón, me hago cerca del bastón y va mi pierna atrás. Voy a hacerlo alterno, una vez derecha, una vez izquierda. Voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Espalda recta. Cinco. Me quedé mirando el piso. Me equivoqué. Siete. Hasta llegar a los 90 grados. Ocho. Vamos a hacer 15. Nueve. Hasta que la rodilla haga 90 grados. Diez. Observe la rodilla. Trece. Catorce. 14. 15. Listo. Vamos marchando. Estamos llegando al final. Bueno, y finalmente un poco de trote para recuperar y por supuesto después una sesión de estiramiento. Ya encontrarán las sesiones de estiramientos allí en Facebook y también en YouTube. Espero que les haya gustado esta sesión de estiramiento. Si la está viendo en YouTube, no olvide darnos like y pues nos vemos en una próxima clase. A descansar, muchachos, no olviden los estiramientos. Hasta pronto.